Rubén Lugo, un joven que trabaja para limpiar la ciudad de San Lorenzo. ¿Cómo te va, Rubén? Buen día. Hola, muy buenos días. Súper bien, gracias a Dios, gracias por contactar. Excelente este trabajo que ustedes están haciendo y que sirve para que otros también se prendan y cuiden lo que tienen, su casa, que es este planeta, es esta ciudad, y ustedes dan esa muestra de ejemplo de que se puede. ¿Puedes contarnos, en el caso de ustedes, ciudadanos preocupados por la limpieza, cómo generó impacto en otros que se involucraron? Y en realidad fue ayer un día histórico porque en muchos puntos, de forma simultánea, se empezaron a limpiar. Y estoy muy contento por ello porque es momento en que el ciudadano se involucra. No hace mucho, un periodista muy famoso hizo una encuesta cuál es la ciudad más fea de Paraguay. Sí, recuerdo, sí, Luis Vareiro, que justamente de su cuenta personal, y dejaba a San Lorenzo como la ciudad más fea del país. Y San Lorenzo es la segunda ciudad más grande de Paraguay y comercial, donde hay más ingresos, y es muy triste. Es verdad. ¿Y con qué se encontraron cuando hablo de basura, todo tipo de residuos? Porque veo fotografías del trabajo de ustedes, televisores, bolsas, cartones. ¿Qué más encontraron que les llamó la atención? Y como hay... Bueno, en realidad la basura es impresionante. La gente inconsciente dejan de todo. Y la idea, así como comentaste, es mostrar cómo se podría dejar un antes y un después. Y este ya venimos realizando, este es el tercer domingo consecutivo que venimos realizando, y tiene un impacto positivo porque después de concluir, ya los vecinos, los ciudadanos ya toman más conciencia. Ahora, Rubén, también vale decir que si tal vez hubo un descuido de la municipalidad en la limpieza, vale también decir que hubo muchos ciudadanos que generaron esta basura, que descuidaron su comunidad. Estamos hablando también de ciudadanos que descuidaron su comunidad y la desidia municipal, sumándole a eso. Claro, totalmente, totalmente. Ahora, los ciudadanos mismos fueron lo que ocasionan, pero ahora estamos siendo constantes hasta que esto se convierta en un hábito. Rubén, para que esto precisamente se convierta en un hábito, finalmente te dejo con esta consulta, para que no quede únicamente en la fotografía de una semana, ¿qué planes tienen a futuro? Estamos pensando en realizar notas para comprometer también al municipio, charlas de concientización en los barrios, con los vecinos. Y no hace mucho un ciudadano que salió mucho en las redes empezó a tirar basura en el raudal, no sé si viste. Sí, estuvimos viendo. Y que esa multa sea posible. Bueno, Rubén, el mejor de los éxitos para futuro, y como te hacía este comentario, ojalá no quede en una semana y en las fotografías, sino que esto en verdad pueda trascender y continuar en el trabajo excelente que ustedes como voluntarios estuvieron iniciando. El mejor de los éxitos para lo que se venga. Gracias, Diego. Rubén Lugo, organizador, muy importante que los ciudadanos tomen protagonismo de su casa, el planeta, su cuadra, su comunidad, Sandra, y que amemos lo que tenemos, porque finalmente esto va a ser un legado para nuestras demás generaciones.